Muy buenas tardes. Buenas tardes, señor. Buenas tardes a todos. Espero se encuentren bien. Y pues siempre acá, ¿verdad? Siempre acá tratando de crecer con la parte de Excel. Y sobre todo que se nos vuelva una competencia. Vamos a dar unos minutos. Para que se conecten los demás. Y para aprovechar, pues vamos a ver lo de la plataforma, cómo andamos. Ya que en el grupo pasado tuve. Problemas porque no todos terminaron la plataforma. Muy bien. Ah, perfecto. Bien, ya veo que muchos han avanzado, aunque algunos todavía no comienzan, como Reina, Rafael, Matea, Leloina. Marcela, Carla, Jacqueline creo que ya no está, Gloria, Elizabeth Linares, Ana Isabel y Alexia del Carmen, ¿sí? Para que podamos darle seguimiento a la plataforma, algunos como por ejemplo Daisy ya lo terminaron, igual Evelyn ya va avanzando, igual que Gaby, ya te logró complementar su avance y pues por acá hay algunos que no logran avanzar todavía. Muy bien, el día de ayer veíamos la función buscar H, donde íbamos a poder aplicarla bajo dos criterios, el criterio ya año y el criterio mes. Para eso nos íbamos a apoyar del administrador de nombres y nos íbamos a apoyar de la validación de datos. Habíamos creado un administrador de nombres dándole F3 de la matriz y hablamos respecto a toda la tabla que tenemos acá, desde B8 hasta F8, ¿verdad? Y ahí hemos creado el administrador de nombre años de la celda C9 hacia la C17. Y así también el administrador de nombre mes que abarca de la D8 a la F8. Una vez creados esos administradores, me voy a validación de datos y acá relacionamos la lista. ¿Cómo la relaciono? Pues le doy F3, le doy clic. Y me queda seleccionado el administrador de nombre como esa lista. Y pues ya podíamos interactuar con los años, podíamos interactuar con los meses, y la idea es que al colocar un año y un mes, configuremos o me aparezca, perdón, acá el monto de la combinación del mes con el año.
Pero eso, para eso vamos a ocupar un artificio con la función buscar h. Para poderme explicar mejor, por ejemplo, si vamos a configurar aquí la función buscar h, vamos a volver a tratar de entender cómo funciona la función buscar h, ¿verdad? Va a buscar un valor. ¿Sí? El valor que vamos a buscar sí, el valor que vamos a buscar va a ser el año. Sí, para que me dé. Acuérdense que la búsqueda la va a hacer horizontal, ¿verdad? Por lo cual el criterio debe de ser el año, porque si le pongo el mes, la búsqueda sería en fila. Le pongo el año. La matriz a buscar sería esta que está acá, pero como ya creamos un administrador de nombre, le vamos a poner matriz. Y necesitamos crear que el número de fila que me esté arrojando se quede como dinámico. Quiere decir que para que se quede como dinámico, vamos a tomar el valor que vaya quedando en M. Para que cuando cambie con los años, aquí tome un valor de fila, o sea, tome un número de esta fila, del 2 al 10, y ese valor, como va a estar en función del año, va a venir a caer acá y va a generar que ese número de fila se vuelva constante. O sea, no le voy a dar una fila de manera exacta, sino que lo que voy a hacer es dejarlo dinámico. Por eso tengo que configurar aquí, ¿cómo decirles? La fila en relación al año, ¿sí? Entonces, el valor, el criterio, como les decía, el valor a buscar sería el mes, ¿verdad? Porque los meses se encuentran de manera horizontal. Entonces, quizás me voy a explicar mejor cuando creemos la sintaxis. Bien. Creo que la mayoría llegamos hasta esta parte, ¿verdad? ¿Quiénes han llegado hasta esta parte, hasta crear la validación de datos? ¿Quiénes han llegado hasta ahí? Yo llegué a Usted sí llegó, ¿verdad? estar, sí. Yo también llegué hasta ahí. Sí, la otra sí, También. no. Me estoy Perfecto. buscando los saqué. Perfecto. Entonces, entendería que vamos en contexto, ¿verdad? Vamos a crear la función sí. ¿Cómo quieren que la cree? ¿Que la cree con sí conjunto o con sí anidada? ¿Cómo le Y con gustaría? sí anidada. Sí, es verdad, Marcelita le gusta el castigo, lo difícil, está bien, ¿verdad? Sí, está bueno, los grandes retos. Perfecto. Entonces voy a comenzar, ¿verdad? Lo que quiero hacer es lo siguiente, miren, como yo quiero capturar aquí el número de fila que aparece acá sobre este rango que hemos creado de la matriz, de tal manera que cuando yo le indique un número de fila en buscar H, no le dé un número, sino que le dé una celda. Entonces la celda, como va a ir cambiando el número entre 2 y 10, ahí se va a volver dinámico, o sea, dependiendo del año que ponga, ahí se va a volver dinámico. Entonces, voy a comenzar con el sí y le voy a preguntar que si este valor que está aquí, lo voy a inicializar con 15. Si este valor que está acá, para una mejor comprensión, pueden ir viendo la barra de fórmulas, porque eso los colores no deja ver, es igual a 2015 que me arroje el número 1. Perdón, el número 2. ¿Por qué el número 2? Porque es el número de fila que le corresponde a este año según la tabla que hemos marcado, según el rango de la tabla. Es decir, según el administrador de nombres, el administrador de nombres matriz. Bien. Si no es igual a 2015, le pongo otro sí. Le digo nuevamente que si este valor K8 es igual a 2016, punto y coma, si es verdadero, que arroje 3. Si no, vuelvo a abrir otro sí, K8 va a ser igual a
C11, si es igual, ¿verdad? C11. Si es así, que arroje el número 4. ¿Me voy explicando hasta acá? Y quiero hacer un truquito aquí para ahorrarme la digitación. ¿Se ha comprendido cómo va a ir siendo el sí? De mi parte, sí. Muy bien, sí, los demás. También. Ok, entonces voy a hacer esto, miren, para no estar repitiendo a cada rato. Déjenme ver. Acá, igual. Para no estar digitando, ¿verdad? Lo que voy a hacer es, voy a seleccionar esto, le voy a dar control C y voy por el 2017, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 más necesito. 1. Sería con punto y coma. 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien. K8 es igual a C11. Aquí le voy a poner C12. Permítame, acá sería así, ¿verdad? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Bien, entonces C11 le cambio a C12 que me arroje el 5. C13 que me arroje el 6. C14 que me arroje el 7. C15 que me arroje el 8. C16 que me arroje el 8, el 9. Y acá puedo borrar este sí. Miren, ¿por qué? ¿Por qué lo voy a borrar? Porque si no, que me arroje el 10. Vean. Si K8 es igual a C9, ¿cuánto es C9? 2015. Que me arroje el número 2. ¿Por qué me quiero que me arroje el número 2? Porque es el número de la fila. Y así voy corriendo. C10 es 2016. Si es así, que me arroje el 3. ¿Por qué? Porque es un número de fila. C11 que arroje 4. C12 que arroje 5. 13, 6. 14, 7. 15, 8. Y 16, 9, ¿verdad? Si no ocurre ninguno de esas partes, que arroje 10. Porque en todo caso estamos diciendo que va a ser 2023. Acá porque digamos que estoy analizando esta tabla, pero si le fuera agregando años, tendría que hacerlo así con el sí para poderlo llegar hasta la última celda. Muy bien, entonces voy a comenzar a cerrar paréntesis. Tengo que cerrar este paréntesis. Se van a dar cuenta que cómo se ilumina y se pone de un mismo color. Vean, notan, ahí se puso de azul. He cerrado ese paréntesis. He cerrado el siguiente. El rojo se ha cerrado. El otro rojo se ha cerrado. El otro negro azul se ha cerrado, el moradito, el otro rojo y el negro. Ahí me está indicando que tengo el sí anidado, he cerrado los paréntesis y esperaría que no me dé error. ¿Lo han logrado ver esa situación? ¿Lo han logrado ver esa parte? Sí, ingeniero. Bien, entonces le voy a dar enter esperando que no me dé error. Vean, probemos. Si yo aquí le pongo 2015, me arroja la celda 2, ¿verdad? O sea, el número de la celda que es este. Y voy probando 16.3, 17.4 y pruebo los extremos. El 23.10, el 22.9. Siempre pruebo los extremos porque ahí es donde se dan a veces los errores, ¿verdad? Entonces sí me está corriendo, ¿verdad? Me está corriendo. Entonces esta celda de aquí es, digamos, el pivote para que se esté moviendo de fila en fila. Lo voy a bloquear con validación de datos. Le voy a decir longitud del texto igual a cero para que evitemos digitar acá y me lo borren y lo voy a colorear. Le voy a dejar un texto ahorita gris para que se note que ahí está se encuentra el pivote, ¿verdad? Se encuentra en la columna, pero, o sea, lo voy a dejar así para que ahorita didácticamente se pueda ver, ¿verdad? Pero ya en la práctica ustedes lo ocultan y eso sería como un truquillo de ustedes para trabajar. Bien, hasta acá hemos creado como los argumentos para poder trabajar la función H, todavía no la hemos trabajado. ¿Quieren trabajar ahorita esta función? ¿Sí?
antes de caer en la función bucarache? Sí. Ok, trabajémosla. Aquí les dejo la sintaxis para que la puedan repetir. Aquí les dejo la sintaxis, me validan cuando lo hayan trabajado. Y este no lo sacó, no se tenía que Esa no sacar. es. ¿Qué más está practicando? Yo lo hice Ingeniero, con sí todavía estoy. conjunto. Con sí Ya conjunto. casi. ¿Quién? Tú, Rafa, lo hiciste con sí conjunto. Sí, yo con sí conjunto. Ahorita estoy casi terminándolo. Ok. Don Fer lo hizo con sí conjunto, ¿verdad? Sí.
Ok, don Fer, si se le facilita, no hay problema. Más fácil, solo que tenga cuidado que en algunas ocasiones los Office, cuando los actualizan, a veces le dejan el sí conjunto, a veces lo quitan, a veces lo ponen, entonces hay que tener cuidado. Hay que tener un plan B. Sí, yo lo hice así porque como ya lo había explicado con el sí, quería ver si Ok. me salía con el sí conjunto. Ah, muy bien, perfecto. Veamos quién más, si no deben el aval para continuar. ¿Me avisan si continuamos? Bien, vamos a continuar entonces. Entonces vean, cuando ya he hecho la sintaxis, ya tengo los argumentos y comienzo a construir el buscar H. Me voy al ayudante de fórmulas, le digo buscar H, el criterio que voy a tomar pues es el mes, porque recuerden que el mes está en las columnas. Le doy clic al mes. O sea que aquí el criterio va a quedar también dinámico. Le digo matriz a buscar a dónde. En vez de escribir el rango, como ya creamos un administrador de nombre, le pongo matriz. Si ustedes notan, aquí me ha desplegado el rango. El indicador de fila ya no le pongo un número, sino que le pongo el valor que hemos configurado con la función sí. Acá me dice M8 y a medida que vaya tomando los valores el año, se va a tirar, por ejemplo, si nos pasamos al 2022, se va a tirar a 9 el código y que lo ordene por, digamos que busque el valor exacto. Entonces tenemos, por ejemplo, que para el año 2023, en el mes de marzo, vendimos 592 mil. Vamos a corroborar, marzo 2023, 592 mil. Fila 10, columna de marzo. Entonces interactuemos. 2015, 23.000. Aquí está, miren. Marzo. Le cambio a febrero, 21. Le cambio a enero, 20. Me voy a ir un año más reciente, un 2021, por ejemplo. Enero, 227.000. Y así puedo ir jugando y ahora ya se vuelve, como les digo, más dinámico. Esto es lo que se llamaba, es lo que le llaman unas consultas. Tengo la tabla o el formulario y aquí estoy creando una consulta sin manipular la tabla principal, porque esto me lo podría llevar para otra hoja, ¿verdad? Me lo podría llevar para otra hoja y así evito que borren, más que todo cuando creo aplicaciones para usuarios, que borren esa información y ya solo le genero una consulta. Mira, yo quiero saber cuánto vendieron en el 2016 en el tal mes, va a 31 mil. Y ya no está aquí como filtrando, que en su momento puede generar un problema de información, que borren los datos, que los desconfiguren o que los ordenen de otra forma como ha ocurrido. ¿Se ha comprendido esta aplicación? Si es así, terminen de configurar la buscar H. Y hoy sí mandan evidencia, ¿verdad? Mandan evidencia de que le toman captura a esta tablita. Y que se vea que el año con el mes correlacionan al dato. O sea, se relacionan con el dato.
Bien, Mar. 2016 marzo, le vamos a revisar si está cuadrando. 2016 marzo, 34.650, muy bien. Le vamos a revisar el resultado. Acá Don Fer también. Ah, pero Don Fer ya mandó el sí conjunto. No lo había visto. Y aquí Susi. Bueno, Susi ya lo había hecho, miren. Solo que ese dólar, ese 8, ¿de dónde sale? Imagino que es. ¿Quién más lo ha trabajado? ¿Alguien más lo está practicando? Bueno, para mientras, les voy a mandar el documento de hoy. Licenciado. ¿Sí? Dígame. Iba a pedir que me mostrara la fórmula del cuadro que está solo. El que puso en negro. ¿Esta? Ese. Gracias. Acá les mando el nuevo archivo. Por favor, validen la descarga. Vamos a ver, 2017 con Don Fer, marzo. Muy bien, le logró correr. Aquí, como les digo, en esta parte donde está esta celda con la fórmula sí, pues la idea es que lo coloquen o lo oculten de esta forma, ¿vean? Que lo oculten de esta forma. Por eso que la bloqueamos, para que cuando escriban sobre ella no la borren. Pero aquí yo se les he dejado visible, para que veamos que ahí tenemos un resultado. Y que ya cuando este detalle lo compartan, porque esto lo podrían crear en una nube, fíjense, lo podrían crear en una nube, o sea, podrían crear este archivo en Google Sheet o en Office 365, podrían bloquear las otras hojas para que no las toquen y solo le ponen el indicador como una hoja, ¿verdad? Solo le ponen permiso para que se pueda meter a esa hoja. Licenciado, ¿Sí? ¿Sí? ¿cree que me puede ayudar en el cuadro donde tiene el monto? Acá. Por favor. ¿Ese de ahí?
Ingeniero, Sí, solo dígame. una ayuda. Tal vez me podría dar una pequeña retroalimentación de cómo es que bloquea la célula. Perfecto, con gusto. De esta forma, mira, voy a bloquear aquí la celda de indicador. Nos vamos a datos, aquí al menú datos, luego herramienta de datos, luego te vas a validación y acá tenés la opción lista. La opción, perdón, la opción longitud del texto. Le colocas que sea igual. O sea, ¿a qué se refiere longitud del texto? Que le estás diciendo los máximos caracteres que podés ingresar en una celda. Por ejemplo, si yo le pongo tres caracteres, le doy a aceptar y quiero escribir indicador, solo me va a dejar escribir tres caracteres. Indicador, por ejemplo, me da error. Pero si yo le escribo IND, sí me deja pasar. ¿Por qué? Porque le he configurado para tres caracteres. Entonces, si tú la quieres bloquear, lo que le vas a decir es cero caracteres. Entonces ahí no te vas a dar a ingresar ningún carácter porque le has puesto una configuración de cero. Ah, okay. Muchas gracias. Bueno. Bien, valídenme si ya descargaron la hoja de hoy. Muy perfecto, Rafa. Bien, ya tenemos seis, ¿verdad? Muy bien. Creo que con este tema estamos bien, ¿verdad? Ahí ya les queda su creatividad, cómo usar esta herramienta. Vamos a ir a la función ins. El día de ahora vamos a trabajar la función índice. Que me va a ayudar de una u otra forma a encontrar un valor dentro de una tabla, ¿sí? Pero en esta ocasión tengo que referenciar el número de fila y el número de columna. Allá lo hacíamos solo con el número de fila, lo hacíamos con el número de, con el rango, ¿verdad? Y el criterio. En sí, el objetivo es de que apliquen la función índice para, para ubicar la información y quizás la potencialidad la van a encontrar cuando la combinemos con la función coincidir. Como les decía, se vuelve un buscador bien altamente potencial. Entonces, pero para llegar a la coincidir, primero hay que implicar el índice y después hay que explicar la coincidir. Entonces, tengo acá, por ejemplo, digamos, la parte textual de la parte teórica de esto. Dice que devuelve un valor o referencia de la celda en la intersección de una fila y una columna. Es decir, me está dando un dato, ¿verdad? Me está dando un dato en un rango específico. Es una alternativa a las limitantes de la función buscarv porque permite hacer búsquedas sin importar que el criterio esté en el centro, en la esquina o en otra, o en la esquina contraria. Es decir, a diferencia de la función de buscar, siempre la columna de criterio debe aparecer como primera. Con esta no, con esta podemos tenerla en diferentes ubicaciones. Y la función índice se puede trabajar tanto para la matricial como para referencial. Cuando hablamos de matricial, vamos a capturar datos de una sola tabla. Y cuando hablamos de referencial, podemos capturar datos de dos o más tablas. Únicamente es de agregar un tercer argumento. ¿Qué sería la tabla? Por ejemplo, si tenemos, vamos a buscar la información en dos tablas, la primera tabla o el primer rango de la tabla se va a llamar, va a tomar el correlativo 1 y el segundo rango de la tabla va a tomar el correlativo 2 y así sucesivamente la cantidad de tablas que vamos a trabajar. Es decir, que cuando lo haga referencial con varias tablas, tendría que darle la fila, la columna
y el rango, ¿verdad? El rango que representa una tabla. El argumento de la forma matricial detalla una matriz y indicar el número de fila y el número de columna. Lo que ya venimos trabajando. Entonces, por acá, por ejemplo, tengo en la tabla 1, las ventas de 6 meses del trimestre pasado para 10 vendedores. Noten ustedes que para efectos didácticos es como colocado correlativos a las columnas y a las filas. Quiere decir que esta tabla tiene 9 columnas, 11 filas, porque la ubicación, la referencia que le vamos a dar es esta de acá, ¿verdad? Es esta de aquí. Entonces aquí tenemos una búsqueda matricial donde le voy a indicar el número de la fila y el número de columna. Y lo vamos a hacer con validación de datos y con administrador de nombres para que se vuelva dinámico. Entonces, al ir combinando la fila y la columna, me va a dar el valor. Repito, aquí vamos a indicar la fila y la columna, por lo cual la matriz va a ser todo esto. Miren, va a ser toda la tabla. Pero si solo le indicamos el número de fila, entonces la matriz va a ser solo la columna. Es decir, para que entremos en contexto, ahorita estamos en el tipo, la función índice está de manera matricial y referencial. Matricial y referencial. Ahora, la función índice por medio de la matricial se puede aplicar dándole la ubicación de la fila y la columna o solamente dándole la ubicación de la fila. Si voy a trabajar con la fila y la columna, selecciono toda la tabla. Y si solo voy a trabajar con la referencia de la fila, selecciono la columna donde se encuentra el dato del valor de la ubicación de la fila que necesito encontrar. ¿Me explico con la parte teórica? En el punto de que en la ramificación de la índice, ¿verdad? Referencial, perdón, matricial referencial. La referencial por el momento se puede trabajar con fila y columna o solo con fila. ¿Se comprende ese árbol que he creado? Bien, entonces veamos la aplicación. Voy a crear un administrador de nombres con el número de filas, o sea, selecciono esto, miren, selecciono las filas que le he creado a esta tabla, ¿verdad? Aquí, la misma técnica. Buscan el color de fondo. Perdón, buscan el color de fondo en el texto. La hemos ocultado. La bloquean. Y así evitamos que la borren. Le voy a poner aquí un color grisoso como para decirle bloquéenla. Bueno, se lo bajan en negro y ahí te digan la bloqueen. Entonces creo el administrador, le voy a poner aquí filas. Luego creo el otro administrador que le voy a poner columnas. Aquí lo que voy a buscar es que dándole la fila y la columna, quiero que me dé el monto. Sí, un valor del monto. Y voy a crear aquí el administrador matriz. El estándar que estoy siguiendo para crear el administrador es nombre propio. Y aquí tengo el administrador. Entonces, en las filas me voy a validación de datos. Le damos lista. Aplicamos F3 y mando a llamar. Bueno, aquí hay un montón de administradores. Tengan cuidado. Quiero ver. Me recordé que los había borrado.
Bórrenlo si lo pueden borrar. Porque los había borrado. Aquí se lo borré para no caer mucho en conflicto. Ahora sí, le hago una lista. F3, selecciono que ahí quiero las filas. Aceptar. Y aquí ya me da del 1 al 11, o sea, es decir, este tramo de acá. Me voy a columna, validación de datos, lista, F3, columnas y le doy a aceptar. Tengo las 9 columnas. Ahora vamos a configurar el valor, o sea, que me dé el valor que aparece, por ejemplo, en la fila 3, columna 3, y vamos a buscar la función índice. No la tengo a la mano. Le escribo la palabra índice. Aquí lo tengo. Me dice si matricial o referencial. Yo le voy a decir matricial. Le digo a dónde voy a buscar esa información, ¿verdad? De la C51 a la K61. La matriz que hemos creado incluye C51 a K61. C, ok, estamos bien, o sea, está cubriendo el rango que quiero. Entonces le voy a poner matriz, matriz, ¿verdad? Así le he llamado ese rango. El número de fila, no le voy a poner un número exacto como hicimos en el ejercicio anterior, sino que le voy a poner la celda para que tome el valor que está en esa celda, al igual con la columna. Y le doy a aceptar. Fila 3, columna 3, me está dando el nombre de Víctor Monterroso. Si yo quiero, digamos, llegar al 4, le voy a poner columna 4, me da 1872, que es este valor de acá. Aquí tengo esta, voy a poner Víctor Elena. Aquí voy a agrandar esto. Acá hay que tener cuidado porque, por ejemplo, quiero ver si yo le pongo fila 1, me va a dar el encabezado, miren. Entonces, quizás en su momento el rango el administrador de nombre tendría que haber partido de aquí porque los encabezados no los utilizo y en el rango de las columnas tendría que haber partido. Tenía que haber iniciado desde la celda D50, porque esta columna de acá que me hace como el control de referencia de datos, de filas, cuando lo imprimo no lo voy a necesitar, solo corrigen ese administrador de nombres. ¿Se ha comprendido cómo hemos calculado la índice? Practiquemos para no cargarlo de información y podamos. Bien, vamos a ver los avances. Ok, a Rafa ya le corrió.
¿Quién más? Uno, dos más para que podamos seguir avanzando. ¿Quién más está practicando? Bueno, entonces avancemos con la búsqueda a nivel de solo proporcionando la fila. Voy a darle aquí validación de datos. Lista F3. Le voy a poner filas, aceptar y aceptar. Y aquí tengo la fila. Pero vean algo. La desventaja con este método, que solo tengamos la fila como referencia, es que yo ya tengo que tener claro qué es lo que voy a ir a buscar. Por decirles, me voy a índice, matriz, el valor a donde vamos a buscar la información. Ya no va a ser la tabla completa. ¿Por qué? Porque la matriz me va a servir como la referencia de la columna. Entonces, aquí la desventaja es que ya tengo que tener claro qué es lo que voy a buscar. Vamos a tratar de buscar los posibles nombres de los vendedores. Selecciono el rango de los vendedores. Le doy F4 para hacerlo absoluto. Y donde dice número de fila, le coloco la celda donde tengo la validación de datos y aquí en número de columna le dejo 0 y le doy a aceptar. Me dice que en la fila 4 se encuentra Francisco Hernández, que es este que está acá. Vean, ¿por qué aquí me aparece fila 4? Tendría que darme este valor de acá, ¿verdad? Tendría que darme el nombre de Lidia García. Lo que sucede es que el rango que le he dado a la columna lo comencé a agarrar de la E52, a partir de Elena para abajo, a la E61. Le voy a cambiar aquí de la E51 para que tengamos una mejor contextualización. Ahora sí, la fila 4 es Lidia García, porque ya el rango está relacionado con la validación de datos de aquí hasta acá, ¿verdad? Entonces, lo único es que si le pongo aquí fila 1, me va a aparecer el encabezado. Hay que tener cuidado con esa configuración. Elena, Víctor, Lidia, Francisco, Elizabeth, Mónica, Marlon, Mauro, Ernesto y Alicia. O sea, la fila, on, el fila, fila 11 me da Alicia. Practiquemos este ahorita, por favor. Ya para casi terminar.
Sucia anda por el método referencial, anda ya sucia. Licenciado, disculpe, ¿podría repetir las últimas? Esa y la otra, donde dice 11. ¿Qué pasa con eso? ¿Podría repetir cómo la sacó? Esto con la validación de datos, ¿sí? Con F3. Y acá como índice, el rango que voy a seleccionar, yo tengo que tener un específico que voy a buscar con esa fila. En este caso quiero buscar nombres. Entonces le marco la columna y en el número de fila le marco este valor que está aquí, que es la G45. Bueno, vean, ya para terminar, veamos la referencial. En la referencial, voy a crear, creo que son en la misma tabla, o sea que puedo crear la validación de datos con la misma tabla. Le pongo lista, F3, filas. Acá en columna le pongo validación, lista, F3, columnas, aceptar. Y aquí en el área solo podía tener dos valores, el área 1 y el área 2. Entonces los valores que le voy a colocar es en lista 1, punto y coma 2, para que solo pueda elegir entre 1 o 2. Entonces vamos a ocupar la referencial. Le doy índice, me voy a referencial, ya no matricial, sino que referencial. Le digo la referencia. Acá voy a tomar lo siguiente. Miren, voy a crear la matriz 2. Voy a ver si lo puedo hacer con administrador de nombres. Voy a crear matriz 2 y vamos a hacer lo siguiente. Me voy. Entre paréntesis, matriz, punto y coma, y matriz 2. Cierro. No sé si me va a funcionar como administrador de nombres. El número de fila sería este, el número de columna sería este, y el número de área sería este. Y vamos a probar acá. Entonces le voy a colocar el rango C45, K55. Ese es el primer rango. El siguiente rango es C60, K70. Cierro ese paréntesis.
Vamos a ver cómo me corrió. Solo déjenme validar cómo se coloca el rango de las celdas. Sí, no tendría que haber problemas. Acá tengo, voy a compartir. Digamos, el rango viene dado por C45, le voy a dar F4, K55, quito este paréntesis de acá y quito este paréntesis de acá, F4 y K70. Entonces, lo siguiente. Este es el primer rango de la primera tabla, miren. C45, K55. Es este de aquí. Luego el segundo, le pongo punto y coma. El segundo rango es este de acá. C60, C70. Estos paréntesis que están aquí no son necesarios. Bueno, sí son necesarios. Aquí va el cierre. Luego me pide el número de fila, número de columna, como hemos chequeado validación de datos, le pongo esto y este que está aquí, el área, me indica cuál rango voy a tomar, si el primer rango o el segundo rango que está en rojo. Le voy a dar enter y ahora sí, me está diciendo que la fila 3, columna 3 del área 1, o sea, de este RAL, es Víctor Monterroso. Pero si yo le pongo área 2. Bueno, tienen los mismos nombres, ¿verdad? Le voy a poner aquí algún nombre por acá. Ana Isabel. Ingeniero, Dime. Ramírez. no le entiendo. ¿No le entiende el qué? Me perdí. Yo tampoco, ingeniero, no entiendo. Ok. La función índice referencial. Yo también me perdí un poco. Me pide la matriz, ¿verdad? Me pide la matriz. Vale, yo lo que les recomiendo ahorita es que pongamos atención, de todos modos faltan 2 minutos, que pongan atención a lo que estoy haciendo y luego replican. Entonces, acá en la referencia, lo voy a hacer desde cero, lo voy a borrar para que lo puedan ver. Le doy índice, le doy referencia y me pide una matriz. Abro un paréntesis, me pide una referencia, mejor dicho, le voy a dar el primer rango de la tabla, le voy a poner F4, ¿verdad? Luego le doy punto y coma, y como estoy trabajando con dos tablas, agarro la siguiente tabla. Y le doy F4 para dejarlo fijo. Me está jalando el administrador de nombre, no sé por qué. Pero si está de rebelde, pues sería C60, dos puntos, K70. Y le doy F4, cierro el paréntesis. ¿Estamos bien hasta acá? ¿La configuración? ¿Se ha logrado ver? Sí, ingeniero. Va, cuando les pregunto lo que hacen es apagar la cámara. Entonces, aquí he seleccionado el rango. Miren, el rango de la primera tabla y el rango de la segunda tabla. Solo eso cambia. Solo eso. ¿Por qué? Porque luego me pide el número de fila. Le voy a dar el valor que está acá. Me pide el número de columna y me pide el número de área. ¿Qué significa el número de área? Significa que si yo le digo 1, va a agarrar el rango 1, o sea, la tabla 1. Si le pongo 2, va a agarrar la tabla 2 o el rango 2. Pero como lo estamos haciendo dinámico, le doy clic hasta acá. Y si ustedes notan, él va a buscar en estos dos rangos
la fila, la columna, y me va a dar, le tengo que especificar de cuál rango lo quiero, ¿verdad? De cuál área, de la 1 o de la 2. ¿Se ha comprendido hasta acá? Sí, en mi parte. Sí, sí. Ok, le doy a aceptar y validemos. Fila 3, columna 3, área 2. O sea, área 2 significa que estamos en la tabla 2. Me voy acá. Fila 3, columna 3, tabla 2 o área 2 o rango 2. Y acá hemos colocado el nombre de Ana Isabel Ramírez, que es lo que me está arrojando acá. ¿Ahora sí se comprendió? Yo solo tengo una consulta, pero no es con eso. Con eso lo he entendido bien. Muy bien. Con la parte, cuando se va al validador de datos y eliminó, como tenían varias referencias, ajá. No sé cómo eliminarlas. Ah, váyase a Cuando fórmulas. estaban las filas, cuando estaban las filas. O sea, cuando uno está haciendo, digamos, en la lista, hay un montón de nombres, Samsung, todos, que usted Ah, dijo por que no eso, los había correcto. quitado. Sí. Eso, Fernando, es el administrador de nombres. Te vas a fórmulas. Ah, ok, ajá. Te vas al administrador de nombres y ahí seleccionas lo que quieres ir borrando. Ah, Eliminar ok, sí. Samsung y todo lo demás. Es Sí, administrador de entendido. nombres. Entendido, muchas gracias. Ajá. Solo para contextualizarte, ¿verdad? Esto que estás viendo en la pantalla es administrador de nombres. Nosotros lo relacionamos con la validación de datos, que es la otra herramienta que hemos estado trabajando, la que tú me preguntaste, mire, ¿cómo saca la Así es. lista o cómo lo bloquea? Así es, así es. Ok. Ok. Pero ya me quedó claro. Muchas gracias. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Se logró comprender la fórmula referencial? Bueno, entonces como Pilato, como dicen ni sí ni no, que lo juzgue el pueblo, ¿verdad? Porque yo... No se vale porque le preguntamos que no entendimos sí, y no nos quiere contestar. Y aquí somos varios. Y me dicen, ahorita no. ¿Se comprendió? ¿Y cuándo va a ser sí? ¿A qué se refiere eso? Ya me asustó porque el sí no se lo doy a cualquiera. ¿Qué pasó? Hey, 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 hey. No entiendo la pregunta. Yo sí no entendí, digamos, la última parte. ¿Pero cuál de toda la parte? Veamos acá está la... Aquí está la... El ayudante, ¿qué no comprendimos? ¿Qué no comprendimos, Jen? Todo. Sí, no sé si lo puedes repetir, todo. Por favor. Bueno, miren, lo que está acá en la referencia. Yo solo pongo el rango de la primera tabla, de C45 a K55. ¿Estamos claros con eso? Sí. Va. Luego le pongo punto y coma y pongo el rango de la C60 a la K70. Acá lo que puedes ver, mira, el rango. Y eso lo envuelvo en un paréntesis, ¿verdad? ¿Qué está ocurriendo ahí? Le estoy diciendo las áreas con las que yo voy a estar jugando cuando le diga si es la área 1 o el área 2. Me pide el número de fila. Para darle un número de fila, yo le puedo decir la fila 2, la fila 3, etcétera, etcétera, pero como lo estamos haciendo dinámico, yo he colocado aquí una validación de datos con una lista del número de fila de la 1 a la 11. Y aquí en la columna he colocado una validación de datos de la columna 1 a la columna 9. De tal manera que cuando comience a jugar, como hemos venido trabajando, ahí se va a ir moviendo la tabla. Pero imagínate que tú querés el nombre que aparece en la tabla 2 o en el rango 2, o sea, en el rango de C60 a K70, o sea, tú que eres el nombre de Anita.
Entonces le tenés que especificar, mire, el nombre de Ana está en la fila 3, lo vas a ubicar con el número de fila, ahí arriba, ¿verdad? Con este valor que está aquí. Está en la columna 3 con este valor de aquí, pero le tenés que especificar en cuál tabla lo vas a ir a buscar o en cuál rango. Entonces, de una manera lógica, el primer rango agarra el número 1, el segundo Bueno, rango el 2. tomado, dijo. Si tuvieras una tercera tabla, ¿cuál sería el siguiente información? ¿Qué dato le darías acá? Si fuera una tercera tabla, ¿qué número le digitarías aquí? Tres. Tres. ¿Sí? Le doy a aceptar. Entonces, veamos, voy a cambiar de nombre, voy a poner aquí tu nombre, Jenny, por cualquier cosa, voy a poner Jenny Pérez, eres, ¿verdad? Sí. Perfecto. Bueno, dime tú, dame las coordenadas de tu ubicación. Primero decime en qué número de fila estás. Cuatro, muy bien. ¿Qué número de columna? ¿Has puesto mute? Estoy en la 4, ¿verdad? En la Ajá, fila fila 4. 4, ¿verdad? Fila 4, ¿verdad? Sí. ¿Columna? Estaría en la E63. No, la columna, mira los números estos. No mires la de la Excel, Sería la sino 3. la 3, perfecto. Dime tú, ¿en qué área estás? ¿O en qué tabla? ¿O en qué rango? ¿En el rango 1 o en el rango 2? Sería en el 1, ¿verdad? No, este es el rango 1, mira. Y este es el rango 2. ¿Tú a dónde estás? Aquí dice Jenny Pérez, acá no dice Jenny Pérez. Entonces, Pues sería en la 2. en la 2, perfecto. Entonces tú le venís fila 3, columna 4. Vamos a ver. 3, 3 estás, 3, 3. Aquí, mira. Perdón, es 4, 3, ¿verdad? 4, 3, perdón, al revés lo había puesto. Es fila 4, columna 3, y estás en la tabla 2 o en el área 2. Entonces me está dando tu nombre, Jenny Pérez. Veamos la sintaxis. Aquí he colocado los rangos de la tabla. Te explicaba, la tabla 1, que es este rango de acá, y la tabla 2. En esta parte de aquí, en esta parte de acá, donde dice número de fila, en vez de ponerle 4, le voy a poner F37, o sea, este valor que está aquí, para que cuando tú lo vayas cambiando, vaya cambiando también el número de la fila. En vez de poner columna 3, le voy a poner G37 para que vaya agarrando los valores que tú le vayas metiendo en esa celda. Y como ya sabemos que tu nombre está en el área 2 o en la tabla 2 o en el rango 2, que son equivalencias, le ponemos el valor que está en H37 y tú puedes jugar con la tabla 1 o con la tabla 2. ¿Ahora sí me explico? ¿Lo has Ahora visto? sí le entendí. Gracias. Okay. Entonces, lo que tal vez no te debes de confundir, Jenny, es que acuérdate que con estas funciones, en el rango que estamos seleccionando se crean las columnas, los números de columnas y los números de la fila. Por eso yo se los pongo Sí. aquí numerados, porque no te vayas digamos, a perder de querer dar la ubicación E, por ejemplo, E63, porque está en el rango. Creo que ahí me había perdido. Ahí te habías perdido, correcto. Ahora sí. Sí, ahora sí, gracias. Y Gaby, y Rafa. Ya mandé ahí mi evidencia. Vamos a ver. ¿Y la niña Gaby? Neles, me perdí. Dios, pues. Vaya, para estos casos, el videíto. Bueno, cualquier cosa, pues me escriben, con gusto les ayudo. Ya nos pasamos del tiempo, no les quiero quitar más tiempo, sino pues revísenlo. Analícelo y cuando ya tengan, digamos, el contexto,
pues con todo gusto me pueden escribir, no se preocupen. Pasen una feliz tarde. Gracias, bueno. Gracias. Bueno. Gracias.